¿Qué tal, amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el Bravo más Bravo, es el Nabo más Nabo, es el Bravo más Bravo, es el Nabo más Nabo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Toriums y os doy la bienvenida al Bravo y Nabo. Bien, esta semana tenemos dos temas, por supuesto, como siempre, a los cuales vamos a asignarles un Bravo y un Nabo. Voy a bajar esto porque no necesito leer ni necesito ver nada, porque me los tengo todo en la cabeza, en mi almendra, como el turrón. Bien. Empezamos, como siempre, con el Nabo, ¿vale? El Nabo de la semana, bien. Hay una saga mítica de videojuegos que yo creo que a la gente de los 90 o que creció en los 90 se la flipó bastante. Es decir, por ejemplo, ¿os acordáis de Tony Hawk? El juego seguramente, pero el skater en Estados Unidos se convirtió en una leyenda, ¿no? Fue el primero en hacer un 900, que es como girar cuatro veces o algo así sobre sí mismo, con un monopatín, y eso era la hostia. Y bueno, a partir de ahí, es uno de los mejores skaters de todos los tiempos en aéreo, ¿no? Entonces, bueno, sacaron Tony Hawk Pro Skater para PlayStation 1, que fue una auténtica revolución. A mí me tuvo enganchado durante meses y conseguía hacerme todos los trucos, encontrabas trucos en revistas, te comentaba a alguien tal, no sé qué, y al final pues conseguías hacer un truco en el primer nivel, que salías por la derecha, hacías un backflip, luego caías grindando y te grindabas todo y volvías y tal, y con eso conseguías hacer un combo de un millón de monedas, o sea, de un millón de puntos. Esto ya con el FIFA taladra. Total, que bueno, un juegazo increíble. Tony Hawk Pro Skater 2 es uno de los mejores juegos de la historia, según Metacritic, mejor valorados de todos los tiempos. Tony Hawk Pro Skater 3 probablemente sea... Creo que también está en el top 10 de los mejores juegos valorados por Metacritic. No quiere decir que Metacritic sea ahora, pues, digamos, la más sabia. Simplemente pues, es un medidor de medias, y que todo el mundo esté de acuerdo es muy difícil. No quiere decir que siempre sea, digamos, objetivo o siempre sea bueno, pero total, lo que decía, que al final están ahí arriba los títulos por una razón. Una razón es que el gameplay era la hostia, era pues increíblemente adictivo. Tony Hawk Pro Skater 3 además tenía online, podías jugar online y fue una auténtica viciada, y de hecho creo que hasta hace bien poco todavía funcionaban los servidores. Yo recuerdo jugar como 5 o 6 años después y seguía funcionando. No sé cómo estará ahora, obviamente yo creo que no tal. Con el 4 la verdad es que fue un poquito decayendo un pelín la calidad. Con el Underground, Tony Hawk Pro Skater Underground, lo intentaron, digamos, cambiarle un poquito el rollo, que se saliese de la tabla, que pudiese caminar por ahí. Luego Tony Hawk Underground 2, la cosa empezó a ir como muy para abajo, hasta el año, hace 2 años o algo así, que salió Tony Hawk Pro Skater 5 como último juego en consola. El cual salió porque terminaba el año y la licencia que tenía Activision o el contrato que tenía con Tony Hawk terminaba. Entonces tenían que sacar el último juego, aunque fuese un zurullo, pues tenían que sacarlo corriendo para aprovechar esa licencia e intentar hacer, digamos, pues sacarse unos billis así gratis en ese último intento. Recuerdo que fui hasta The Berrix, estuve en The Berrix, en el mítico skatepark de Los Ángeles, y conocí a Tony Hawk, que tengo hasta una foto con él, que era como, para mí era como un sueño, pese a que, pues yo qué sé, tampoco que yo fuese aquí el skater profesional, pero sí que monté monopatín durante mucho tiempo gracias al juego, o sea, es tremendo. Pero bueno, en fin, como en muchas cosas, me inicié un poco en el mundo del skate gracias al juego, cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, y me pasó también con la NBA, que a raíz de NBA 2K en Dreamcast y Iverson, la portada, dije, este tío, ¿quién es? Y empecé a ver NBA, y a partir de, y de ahí hasta hoy justo que llevo, mira, justo llevo esto. Pues, ¿por qué le vamos a dar el Nabo a Tony Hawk? El Nabo no se lo vamos a dar a Tony Hawk como skater, se lo vamos a dar a la franquicia. Se lo vamos a dar al uso de la licencia de Tony Hawk y a los asesores de Tony Hawk. ¿Por qué ha salido? O ya ha empezado, ya se han salido los primeros gameplays y los primeros... no sé si ha salido el juego ya, todavía no lo sé. Pero las primeras impresiones de Tony Hawk Pro Skater para móviles. Tony Hawk Pro Skater Jam, algo así se llama. O Tony Hawk Jam, no me acuerdo cómo es exactamente. Pero es una mierda como un piano. El Tony Hawk Pro Skater 5, que salió para PS4, Xbox y tal, era una mierda, pero al final era un juego de skate. Ahora este último es una pedazo de mierda como una casa. Gráficos del año de Play 2, una jugabilidad de mierda y unas opciones de puta mierda, pensando más en la vendimia
y en generar dinero que en sacar un buen juego. Obviamente tienes que tener en cuenta, si eres Tony Hawk, es verdad que ya su tiempo ya pasó, sus mejores etapas ya pasó, obviamente, y ahora pues está, vive un poco de, pues de su nombre y de su imagen. Pero, tío, tu legado, tronco, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo hemos tirado un juego de skate? El skate ahora tampoco es que esté muy de moda, pese a que pues tenemos, creo que es el deporte olímpico en Tokio. ¿Cómo se ha ido a la mierda una saga tan guay? O una franquicia tan chula como era Tony Hawk, que hasta skate te pasó por encima. Es una pena. Así que por eso precisamente te vamos a dar el nabo de esta semana. Vamos ahora con el Bravo, porque tengo un tema muy interesante, y es que yo, que no soy un gran seguidor de la saga Kingdom Hearts, tengo que decir que estoy rendido al título, la verdad. Estoy rendido a, y entiendo muy bien por qué esa magia y ese fandom que tiene Kingdom Hearts en la actualidad, y ha tenido durante 13-14 años que ha estado gente esperando desde Kingdom Hearts 2 este Kingdom Hearts 3, entiendo perfectamente por qué la gente tiene a esta saga en digamos tan arriba. En PlayStation 2, que salieron los dos, el 1 y el 2, la verdad es que no tuve oportunidad de jugarlos porque por época y por tiempo estaba en otras cosas y pues decidí apostar por otros títulos en aquel momento. Pero ahora con Kingdom Hearts 3, la verdad es que gracias a Funny Games... mira, un pin aquí. Gracias a Funny Games, pues me tuve que, bueno, de alguna manera informar más y profundizar un poquito más en el tema. Y la verdad es que dije, oye, pues vamos a darle una oportunidad. Lo hicimos aquí en el canal en directo. Hicimos el unboxing y me puse a jugar en mi casa, sin grabar, sin nada, y la verdad es que dicho mal y pronto, llevo unas 10-12 horas aproximadamente, y en un punto muy concreto, que no voy a deciros cuál, no es que pase nada en el juego, sino simplemente se me pone la piel de gallina y se me calienta el pecho, así como una sensación de calidez increíble, y me emocioné, la verdad, no voy a mentir. Consiguen llevar los mundos en los que se desarrolla la aventura de Kingdom Hearts a un nivel de integración. O sea, integran el mundo de Kingdom Hearts dentro de esos mundos. Te integran a ti dentro de la historia, dentro de esos mundos. Que es un nivel brutal, que no pensé que pudiese ser así nunca. Tanto la música, como los personajes, como las expresiones, cómo está gráficamente, todo es la hostia. Cómo lo han integrado es la hostia. Te lleva y te hace sentir de alguna manera que eres un niño pequeño. O sea, un niño pequeño te lleva a ese momento cuando tú viste Toy Story o cuando tú viste X película. La verdad es que a mí me está emocionando mucho, y para hacer algo así se nota que hay mucho cariño, hay mucho tiempo, muchas horas, mucha pasta invertida para conseguir sacar algo así. Y se nota que llevan mucho tiempo trabajando en ello, porque cada escena, cada cinemática, cada momento de gameplay es realmente jodidamente mágico. Así que para ellos, por su gran labor, y para vosotros, si lo habéis jugado y erais fans de antes y me decíais, no, Kingdom Hearts 3, para Portu, para toda esta peña que está loquísima con el juego, de verdad, chicos, un bravo tremendo. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado. Si tenéis algún tema que queréis que comente, lo podéis dejar abajo en los comentarios, pero vamos, precioso, amigos, precioso. La verdad es que estoy... todavía estoy emocionado con Kingdom Hearts. Espero que os haya gustado. Si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Recordad, chicos, todos los días contenido aquí en Funny Games. Chao.